Sergio, también por estos días se está vendiendo la rifa, ¿no? Sí, se empezó hace 15 días la venta de la rifa, también está con bastante éxito la venta, están caminando mucho la calle, es una empresa contratada. No nos ayudó el tiempo esta última semana, no ha podido vender mucho, pero bueno, convengamos que es una rifa rara, empezó en octubre la venta, no es como otras rifas de otras instituciones que se venden a partir de marzo. Así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe, es una rifa bastante accesible, que tiene muy buenos premios, es bastante, dentro de todo, barata, hay un montón de posibilidades de premios y digamos, de cuotas. Así que bueno, es una fecha difícil en octubre, pero por lo que nos dicen los vendedores, tiene un éxito importante, la gente colabora, agradece, y a nosotros nos enorgullece que la gente nos dé una mano y saber que estamos haciendo las cosas bastante prolijo y bien como para que la institución mejore. Estamos mejorando mucho en calidad de servicio, en calidad de edilicia. Se nos ha complicado un poco la construcción del edificio. Bueno, lo has visto, el techo, hemos tenido algunos problemas con el frente, lo estamos terminando de solucionar. Hemos adquirido ya un cisterna nuevo que ya está en puerto, para que se renovó. Sí. La cisterna que estaba anterior se renovó por este nuevo. Bueno, estamos equipando la nueva unidad 4x4 que va a ser para toda la actividad del campo. Hemos comprado botas para el personal, botas especiales, botas de cuero, que están, digamos, para probar. Y hemos comprado cubiertas nuevas para las unidades, algunas llantas también, estamos mejorando. Se ha gastado casi 60 mil pesos en cubiertas para mejorar un poco la seguridad del personal. Y bueno, seguimos avanzando día a día, tal vez un poco más lento, como está todo un poco complicado en la economía nacional, pero bueno, seguimos avanzando. Sergio, si bien la mayoría de los vendedores son los mismos de todos los años, ante cualquier duda, como siempre, la gente se puede comunicar aquí al cuartel. Sí, son cuatro vendedores que no son de Las Heras, pero ya han venido los últimos 2 años. La gente ya lo conoce, pero bueno, algunos no tanto. Pueden llamar al cuartel a preguntarlo. Acá tenemos anotados los datos de ellos. Y para saber bien que sea algo legal, normal, que no sea fuera de lo... Sabe haber gente que sale a vender rifas que no son de Las Heras, pero bueno, estos cuatro son conocidos. Y ante la duda, como dijiste vos, pueden llamar al cuartel, al 100 o al 4761-222 y les damos los datos y corroboramos que sea el vendedor nuestro.